fue la persona que me hizo creer. El baile, la verdad, que une corazones. El baile se puede vivir y uno lo puede tener como profesión. Él mantiene en su sangre la música. Mi nombre es Yair Velázquez, soy bailarín profesional, tengo más de 12 años de experiencia en esta carrera o ámbito. Bueno, empecé desde que estaba en la barriga de mi mamá, ya que mi mamá también es bailarina de folclore nacional. Y bueno, mi mamá bailó conmigo hasta los 7 meses, así que por eso digo que empecé bailando desde la barriga. Ya de ahí yo empecé a los 2 años como bailarín folclórico, siguiendo los pasos de mi mamá y todo lo que yo veía. Fui bailarín folclórico como hasta los 16 años. Y bueno, también desde pequeño me gustaba mucho imitar a Michael Jackson, y fue el que hizo que mis pasos en el baile urbano iniciaran. También varias películas como Break It, películas poco viejas de los 80, pero que yo podía ver el Canal 8 que estaba aquí en Panamá, que era de los Estados Unidos. Empecé en sí profesionalmente estando aún en la escuela, que fue donde uno de los coreógrafos que siempre van a la escuela a enseñarte las coreografías y las comparsas, fue donde me vio, y de ahí empecé a ensayar con gente que ya estaba en este ámbito, y de ahí me fui desarrollando. Tuve experiencias como competencias y batallas, como se le dice, uno contra uno, al inicio de mi carrera, para irme dando a conocer. Gracias a estas cosas, a las teletones y a shows que hacíamos en discotecas, me fui dando a conocer, y de ahí empecé a bailar con artistas. Y mi primera experiencia fue con Mr. Psych, o Psycho en ese tiempo, que fue en el 2005, que él empezó con un estilo bien reggaetonero que trajo de Estados Unidos. Ya de ahí empecé con Joey Montana, que tengo con él desde el 2007 hasta la fecha, con Eddie Loba en el 2008. De ahí empecé a conocer lo que es otros países, a recorrer el mundo con este talento, pisando grandes lugares y escenarios como Luna Park en Argentina. Fui al Staples Center de Los Ángeles, he bailado en Francia, casi todo Latinoamérica, he bailado en el Caribe también. Cada lugar visitado es una experiencia diferente, un cariño diferente, un trato diferente. En cada país las personas tienen una manera especial de tratar a los artistas. Aparte del baile, tengo varias pasiones. Me gustan las zapatillas. Es una adicción, más que todo. Me gusta zapatillas que veo, zapatillas que quiero comprarme. Me gusta también los tatuajes. Y mi otra pasión es el fútbol. En las escuelas que tuve siempre me decían el bailarín. En primaria estuve en el Panama School, y en todos los grados siempre me buscaban para ser el rey acompañante de la reina. Siempre ser el bailarín principal. Y bueno, a mí me gustaba y mi mamá me apoyaba en todo eso. En la secundaria, en el IJA, ahí sí no bailé desde que entré. Ahí sí me gustaba más jugar fútbol. Pero creo que fue en cuarto año que empecé nuevamente a bailar en la escuela. Y más que por el baile, porque ya había visto shows anteriores y no me gustaba cómo bailaban, fue la primera vez porque la profesora Yasmina, recuerdo yo, la teacher, me ofreció ponerme nota por bailar. Y bueno, de ahí empecé a bailar en todas las actividades del colegio. Desde mi vientre, antes que naciera Yair, bailaba
en el grupo Ballet Panamá Música y Danza, dirigido por el profesor Edmundo de la Cruz, me salió la oportunidad de viajar a Martinica. Luego que regreso de ese viaje, me entero que estaba embarazada. Así seguí bailando hasta los 7 meses y medio. Gracias a Dios no perdí a mi bebé. Pero cuando Yair nació, creció, ya se le veía ese dote de bailarín. En su cumpleaños era el que abría las fiestas. Y yo me preguntaba, ¿será que Yair va a ser bailarín? Efectivamente, es un gran bailarín. Estoy orgullosa de mi hijo. Muchos que crecieron conmigo se desviaron del camino, tentados a muchas cosas que hay en cualquier barrio bajo. Pero bueno, gracias a Dios yo siempre me mantuve fijo en lo que quería y salir adelante, porque no quiere decir que por uno ser del barrio no pueda seguir adelante y cumplir sus sueños, ¿no? Para vivir en el barrio de Caledonia toda su vida, es un muchacho que escogió el buen camino. Él no se apartó de las enseñanzas que yo le di, la enseñanza que le dio su familia, mi madre. Él trató de alejarse de todo lo que eran las malas influencias, porque como ustedes sabrán, aquí en este barrio hay de todo, la delincuencia, está la droga, pero él jamás, jamás estuvo en nada de esos malos pasos, gracias a Dios. De ahí pasé a la universidad. Empecé mi carrera universitaria en la UTP, en la carrera de Operaciones Marítimas Portuarias. Como saben, la UTP es una universidad bien estricta y ya para ese tiempo ya yo estaba viajando con la empresa Panamá Music y ellos tenían varios conciertos. Casi todas las semanas habían conciertos afuera y la universidad no me daba el permiso necesario para poder cumplir uno de mis sueños, que era bailar en varios países. Así que de ahí decidí cambiarme universidad y de carrera y entré a la UNLACIT, que fue donde entré en diseño gráfico y que el decano siempre me apoyó. Cada vez que viajaba me aprobaba los permisos para poder aprovechar cada una de las experiencias que viví viajando. All on my line with the same text, fresh off the P-Jet, trying to get your pussy wet. You're super ready, shawty, yeah, I know that. If homie got a problem, we address it, tell him, hold that, tote that. All my niggas flame up the Yoda, we can leave in the roaster, doing shit, you ain't supposed to. Rosé, Rolex, sex in your new Lex. Got a lot of condos, I could put you in one. T-Rom, something like your pappy now. She getting used, balcony, what's your name, Natalie? I ain't even asking ya, I just know you bad as fuck. But that's... Para mí la academia es una gran parte de mi vida, ya que con esto he podido salir adelante como persona profesional y ayudar a muchas personas que se meten no solo a bailar, sino para sacar esa persona introvertida que tienen. En la academia contamos con clases de baile como folclore, hip hop, danzal, reggaetón, damos zumba, salsa. Los niños van desde los 2 años. Conozco a Yair hace más de 5 años que venimos trabajando juntos. Fue la persona que me hizo creer que el baile se puede vivir y que el baile se puede ganar dinero y tenerlo como una profesión. Al tener más conocimiento del baile,
entré a una empresa de baile a la cual pertenecía Yair y en la cual trabajaba con artistas como Joey Montana, Eddie Lova, Cafu Anton, y él me demostró de que de esto sí se puede vivir y se puede conseguir dinero. Conocí bastantes países, conocí bastantes personas, bastantes amigos que hoy en día los considero mi familia. Más adelante armamos esto y ya van 3 años de la existencia de esta academia, y es muy bonito ver cómo los niños se encariñan con un tabloncillo y un simple cuarto y quieren pasar aquí horas y horas y horas, y en vez de estar en su casa, que le pueden pasar algo o pueden ellos entrar en una banda o en algún peligro. Mi método de enseñanza, he logrado que muchos niños que eran extrovertidos hayan borrado esa faceta y hayan podido expresarse más, quitarse esa pena delante del público. Han salido adelante en sus notas, en cada una de sus cosas diarias que realizan, porque pienso que al bailar te desestresas y sacas como la persona que de verdad realmente quiere ser. Y bueno, he tenido niños que entran y no hablan, le da pena todo, le dan pena hasta que lo miren o que se sienten frustrados porque muchos han recibido burlas por estar gorditos, por estar flaquitos, etc. Y con el baile ellos han salido adelante como borrando todo lo que le diga la gente y empiezan a pensar en ellos como persona y en lo que quieren ser realmente, sin importar lo que diga el público. Casualmente, de estos niños que he tenido y que he podido sacar adelante, tengo de una de 8 años que la molestaban en la escuela porque era muy chiquitita. Ahora es una, para mí es una de las mejores bailarinas de Panamá a su corta edad. Acaba de cumplir 10 años y ya baila con Phantom. O sea que es un talento grande el que tiene esa niña, un potencial alto. Tuve otra que entró a los 12 años, ahorita tiene 14, y en esos 2 años que ha estado con nosotros, la niña ha cambiado totalmente de cómo era. No le da pena en las cosas, ha mejorado en la escuela, su disciplina ha cambiado totalmente y también se está volviendo una buena bailarina. Y espero que siga encaminada por ese camino. Soy bailarina de la Academia Let's Go. Empecé con ellos ya hace un buen par de añitos atrás. La verdad, Let's Go para mí es como una familia. La verdad, estoy muy agradecida con ellos. A pesar de que no vengo mucho ahora, que estoy en el programa, como ya lo dije, siempre siento que ellos están ahí para mí. A todos, todos, todos son una gran familia para mí. El baile, la verdad, que une corazones, nos unió a nosotros. Y la verdad, yo estoy muy contenta por ello. Él mantiene en su sangre la música, ya sea folclórica o ya sea urbana. Extraño la paz que me dabas con solo mirarme, se ha ido todo. Peleo con la soledad y para serte sincero en las noches lloraba. Porque es difícil, olvidarte es difícil. El baile urbano en otros países está un poco más adelantado culturalmente que aquí en Panamá. Allá en los otros países la gente estudia la danza urbana. Se mantiene practicando y trabajando en esta carrera. Allá es casi como si fuera una carrera universitaria. Así mismo te puedes graduar de baile. Aquí en Panamá de baile solamente te puedes graduar en ballet, danza contemporánea y folclore. En sí, lo urbano en Panamá todavía está un poco verde. El año pasado fue la primera vez que Panamá participa en el mundial del hip hop, que el grupo con mayor puntaje de la delegación de Panamá fue mi grupo.
Y de ahí nos hemos abierto puertas a empezar a conocer nuevas culturas, personas y bailarines de otros países con gran potencial. Y este año volvemos a ir a regresar a Las Vegas, a este mundial, y ya por lo menos la gente en el mundo ya conoció a Panamá. Ahora este año nos toca ir y tratar de hacer mejor papel que el año pasado, y creo que este año sí vamos a marcar un poco más. Y yo espero que él continúe con esa dedicatoria que él tiene, con ese amor, con ese empeño de ayudar a los demás, sobre todo a la juventud, para que no caigan en drogas. Y yo exhorto a toda aquella juventud hoy día que sigan el ejemplo de Yair. Si quieren algo, búsquenlo con todas sus fuerzas, levántense todos los días con el pie derecho, inténtenlo poco a poco. Si no ven resultados en un tiempo, no se preocupen, los resultados se ven a largo plazo. En todo camino siempre van a haber tentaciones, compañeros, amistades que siempre van a tratar de que estés en lo mismo que ellos están, por la desviación hacia el mal camino. Pero uno siempre tiene que pensar positivo, ver los pros y los contras, ver que uno, cómo uno quiere estar en el futuro. No dejarse llevar solamente por el momento. Siempre hay que pensar un paso más allá. No ser, por ejemplo, si me meto por el mal camino por tener plata fácil, eso a la larga solamente me quedan dos caminos: me puede llevar a la muerte o me lleva a la cárcel, y nadie quisiera eso. Por eso hay que pensar siempre cuando uno va a encaminarse a algo. Es mejor tener poco pero ser feliz, libre, a tener mucho y no poder disfrutarlo.